aquí a su programa Piquete Show. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. ¿Segundo programa? Segundo. Este güey parece que está en una silla. Efectivamente, nuestro segundo programa. Que a toda madre estar otra vez ahí con ustedes. Me siento chido, me siento feliz. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han seguido a través de todas las redes sociales, Cristian. A todos los que nos han agregado y a todos los que han visto nuestros videos. Claro, aquí en el Noroeste, en Venezuela, en Colombia, en México, en todas partes nos están viendo. Y de verdad, muchísimas gracias por estar escribiendo. Sí, muchas gracias a todos por habernos puesto ahí cositas. Sí. Buenas, malas, ustedes lo saben que los queremos. No estábamos perdidos, andábamos de parranda con los amigos de Alegre TV que nos invitaron a su aniversario. Exactamente, quinto aniversario de Alegre TV. ¿Qué tal? Un aplauso para ellos. No nada más eso, el lanzamiento de la revista, mi Super 15, uh-huh. Su tercera, sí, es tercer aniversario. No, su tercera temporada en televisión. En televisión, efectivamente. Triple celebración y nosotros estuvimos ahí. De chévere. Cantando todo el tiempo. Yo sí bailé, yo canté. Yo bailé toda la noche. Es más, creo que hasta me caí. No, nomás nosotros, sino también las muchachas. No. Fueron... Sí. Ah. Conocimos muchas personas. Entrevistamos muchas personas, tomamos muchas fotos que ustedes le va... En este programa se lo vamos a mostrar todo lo que pasó ese día, ¿ok? Y nuestros amigos también, los amigos de LTV. Bueno, sí. Pues, ¿qué te parece si vamos con la muchacha allá a la barra? Dale, pues. Para que nos chismosen un poquito, a ver qué nos tienen preparado, a ver qué nos traen también. ¿Qué hicieron ellas allá también, ¿verdad? Sí, en el claro. Festejo, en el triple festejo de la revista Alegre. Bueno, pues vamos con ellas. Vamos, pues. Bueno, muchachos, de nuevo aquí, Monis. Ángeles. Bueno, pues a mí me contaron que ustedes se fueron al party. Sí, estaban celebrando entre esos el lanzamiento de la revista Mi Super 15 Magazine. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad como de ahí de entrevistar a los que han hecho la fotografía y todo, estuvo súper chévere, así que ahí tenemos algunos chismes. ¿Hubo piquetito? Yo quiero saber. Pregúntales a los artesanos. Sí. Yo creo que sí se andaban echando su piquetito ahí. Si no, nada, andando a escondidas, ¿no? Tal vez. La verdad, sí, la pasamos muy rico extrañándote, pero aquí vamos a con los muchachos con a ver qué. Pues vamos qué a ver qué. Sí, bueno, vamos, muchachos. Bueno, ya sabemos lo que las muchachas por allá están diciendo que estaban con el chisme. Ya siempre en el aniversario de Alegre TV. ¿Cuál es la sorpresa? Cristian, ¿cuál es la sorpresa? Dile a la sorpresa es de que tenemos aquí a los amigos de Alegre TV en el foro y pues vamos a ver. Vamos, pues. Alegre TV está con nosotros finally aquí en el Piquete Show. Mauricio, Julio, Sonia, bienvenidos muchachos, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues aquí contento y feliz y muchas gracias por habernos invitado, la pasamos súper bien, Mauricio. Muchas gracias, Julio, y mucho pastel por ahí, vi que comieron, ¿verdad, Sonia? O como sí, ¿cómo agarra el pastel y toda la onda, ¿eh? Sí, por ahí. Pero los hombres empezaron. Uno otro video, ¿verdad? Yo te iba bailando a ti también. No, sí, claro, y bueno, y nosotros sabemos... ¿Qué es lo que significa el piquete para Alegre TV? Ya sabes. Un saludo para el piquete, ¿qué te parece? Un saludo para todos los chavos de Piquete Show que están haciendo un excelente show, demostrando lo que es el talento en esta ciudad de Portland, el talento joven en lo que es Vancouver, Portland, toda la área metropolitana. Aprendan a estos chavos que se atrevieron a hacer algo bien hecho. ¡Felicidades! Pero ustedes saben lo que es el piquete, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ustedes saben lo que es el piquete? ¡Claro! ¡Puro piquete! En México el piquete es cuando le metes algo alcohólico, una bebida, y también el piquete es cuando le das... Hablando... Esos son dos, está bien. Hablando carnalmente. Así es. A ver, ¿y el piquete para qué es? A ver, ¿el piquete para ti qué es? Bueno, mira, como dijo Mauricio, bueno, un piquete más conocido en México es, por ejemplo, una bebida. Cuando le echan algo alcohólico, una bebida alcohólica, pero es como de contrabando, ¿no? Una bebida con piquete. Y hay, bueno, yo soy de la Ciudad de México y el piquete también puede considerarse algo diferente, algo como conocemos que es el albur, ¿no? Como que un piquete por ahí, así que no significado, no significado. ¡Puro piquete! Eso es lo que pienso yo soy venezolano y lo primero, cuando me dicen piquete es como que ¡coña! Como que, ahí voy yo. Eso es lo primero que pienso yo. Ese es el piquete que yo decía, ese es el piquete que yo decía. Bueno, el bueno. Pero a ver qué dicen las mujeres, a ver qué dicen las mujeres. ¿Para ti qué es un piquete? Es el extra, el que da el toque. Va a salir corriendo. Si quieres puedo contar, a ver. Bueno, pues aquí en el aniversario de... ¡Sigue viendo el Piquete Show!
¿cómo ves? Mauricio, ¿cómo ves ahí la entrevista? Ya sabemos qué es lo que quiere decir. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Yo creo que cada país, cada región tiene su definición sobre lo que es el piquete. Para los mexicanos, sobre todo los de la Ciudad de México, ya vieron qué es lo que es. Creo que estamos ahí. Puro piquete. Puro piquete. Ya nos dimos cuenta lo que es el piquete para los de la Ciudad de México. Bueno, y dejando un poquito a Mauricio, ya en serio, hablando en términos de trabajo, ¿cómo te sientes tú, Camila, por el éxito que estás teniendo como empresario, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con tu quinto aniversario, ¿verdad? De la revista Alegre TV, de este lanzamiento de la revista Mi Super 15 y además la tercera temporada en televisión. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo manejas tu vida personal? Pues es una situación muy emocionante. Alegre TV, que ha sido la revista que a partir de 2007 se lanzó, afortunadamente ha sido plataforma para otras cosas, ¿no? En este caso la revista Mi Super 15 y también el programa de televisión. A mí me encanta eso que están haciendo ustedes, que es algo, bueno, se atreven a hacer las cosas y eso me encanta. Y bueno, yo también en su momento me atreví a hacerlo, y el programa de televisión los lanzamos en el 2009, la primera temporada a través de Azteca América. Y luego en el 2010 nos fuimos a Univisión en un horario de 2 de la mañana, que teníamos gente que nos veía, teníamos audiencia, pero bueno, ahorita ya tenemos un horario los sábados de 11:30 a 12, y estoy muy contento porque aparte, bueno, en su momento éramos menos personas. Ahorita Sonia, Julio se han incorporado a gran parte de lo que se hace dentro de todo esto. Estamos en Seattle, estamos en Yakima, en Pasco, y queremos irnos a más ciudades, ¿no? Entonces, muy contento, muy, muy contento. Órale, pues qué chido. Órale, no, pues qué padre que expandiendo, ¿sabes qué? No nada más ustedes expandiendo el nombre de Portland, el nombre de Washington. Así es. El nombre Northwest, Northwest que... Latino-Noroeste. Claro. Sí, que aquí estamos y estamos presentes haciendo cosas también bien padres y nuevas, buenas. La revista está súper padre, mira. A mí me encanta la forma que están trabajando la revista, me encanta la forma que trabaja el programa. Gracias. Entonces, qué padre que lo lleven también allá afuera, que lo exporten, ¿no? A todos lados, porque... Se oye California, se oye muchos lados, pero pienso que Oregon tiene muchas cosas, y Oregon es muy bonito y tiene muchas cosas para explotar, ¿no? Y acerca de estas cosas nuevas que están haciendo, Sonia, cuéntame acerca de Mi Super 15, este nuevo proyecto, qué trae, qué va a hacer, cuéntame acerca de eso. Claro que sí, Mauricio y yo estábamos platicando del proyecto de Mi Super 15 el año pasado, y vimos un potencial muy grande de ese proyecto, porque Mi Super 15 es más dirigido a las quinceañeras, eventos sociales, bautizos, primera comunión, todo eso. Entonces, era la primera chica que sacamos en la portada de Alegre TV, Melissa Romero, que tuvo su quinceañera y era una aceptación hacia la comunidad, lo aceptaron. Aquí, Julio, cuéntame un poco así cómo es trabajar acá con Mauricio, con Sonia, con el equipo de Alegre TV, ¿no? O sea, ¿cómo fue tú ahí? Confesiones. Show, una felicitación también por su proyecto, gracias. Muy, muy padre todo lo que están haciendo, y gracias por haber asistido a la fiesta también. Sí. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo tan grande de Alegre TV. Es un equipo muy unido, más que un equipo de trabajo, somos una familia que ha ido creciendo durante el tiempo. Mauricio, como lo dijo, desde el 2007 inició este proyecto, y bueno, hasta la fecha hemos tenido mucha aceptación. Ahorita con lo de la revista y lo del programa, tenemos planes para futuro, planes que pues, van a conocer. Como dijo, estuvimos apenas en Seattle, estuvimos haciendo varias visitas, estamos haciendo planes trabajando, a futuro, planes a futuro para sacar esto adelante. Y como mencionaron también, es un orgullo representar a los hispanos haciendo este tipo de proyectos, sí, claro, aquí en Honore o en los Estados Unidos. Bien, bien, bien. Vamos con todo. A ver, mientras aquí están haciendo cosas buenas, eso sí. Mientras nosotros seguimos conversando, vamos a ver qué más pasó en la fiesta del quinto aniversario de Alegre TV. ¡No! Pero a ver, ¿pero qué opinas? ¿Tú para ti qué es el piquete? O sea, la neta. Damn, bueno, esa es una pregunta medio acá, ¿no? Medio capciosa. Si la tomamos en términos literales... Ah, no, chingada. En términos carnales ya sabemos qué es lo que quiere decir. No, creo que el piquete generalmente lo tomamos nosotros como en México, era como de cuando... En ese entonces mis abuelos, ¿no? Mi papá, ¿no? Como de que el ponche o las posadas era como de que es un piquetito, ¿no? Y ya chingada, como de que de ahí se agarró el piquete, ¿no? Pero no sé. Ojalá no, bueno, bien, ¿no? Ojalá. Yo siempre he dicho que es eso, porque a mí, que en la cárcel, que en todos lugares, eso no me late, pero... Pero bueno, aquí estamos con Instituto ISA,
en el quinto aniversario de la revista de Alegre TV. ¡Muchas gracias! Bueno, pues vimos a muchas personalidades en su fiesta. Vimos a los amigos también de Entre Tú y Yo que por ahí andaban. Sí, sí, sí. Un saludo a los muchachos también. Saludos para ellos. Suerte con su programa. Así es, así es. Muchas ganas. Los niños salseros. Los niños que buenísimos campeones. De aquí, del noroeste, ¿no? Sí. Y una fiesta súper chévere y un, o sea, un proyecto atrás de eso grandísimo. Muchas gracias. Felicidades a todos primero. Gracias. Felicidades. Gracias. Un orgullo estar con ustedes. Y segundo, pues vamos a ver si Julio quiere con las muchachas. ¿Qué tal con las chicas, Julio? ¿Qué tal? ¿Los brazos? ¿Les pones tu mejor porte? ¿O cómo le hacemos con las chicas? ¿Sabes? No, pues únicamente ese, a mí me gusta mucho ser romántico. Cuando voy a conquistar a una chava, no sé, la cenita, el vinito, una rosita y ya a ver qué pasa después, ¿no? ¿Pero eso es para enamorar o es para, pues, cachondear, cachondear? ¿O para piquetear? Un piquetito. Oh, sí, chicas, ¿sí? Claro, yo sí soy muy enamoradiza. A mí me gusta enamorarme. Si yo salgo con alguien, pues Juan, es, todo es para estar bien con esa persona. Una cenita, un vinito y... Con todo y vino, ¿ah? Con todo y vino, sí, claro, para que sea más romántico. Me hace pensar, como dirían mis amigas en Colombia, estarían así ahorita que van a ver el video y todo, estarían diciendo así, Julito, papacito. Saludos a Colombia. Soy yo medio feo. Comprometedor, ¿ok? Ok, Julio, aparte de Alegre TV, ¿qué más hacemos? ¿Qué otras cosas tenemos más adelante? ¿Qué hacemos personalmente? Y bueno, como hobbies en mi tiempo libre, pues me gusta jugar soccer. A mí pensé que le gustaban las chicas. Eso es únicamente el fin de semana, digo, pues sí salimos y se puede, sí, en el nightclub o algo así. Sí, de vez en cuando conocemos una chica y... Pues una ¿por qué no, más, verdad? Una sí, una. Oh, soy... Una vez. Soy muy tranquilo. Entonces, cuando estás por ahí una chica y pues sí, el teléfono. Y, bueno, ya ni el teléfono, ya pásame tu Facebook. Ya el Facebook y todo. Y con ya todo para conocer. Foto. Foto con todo y foto, claro. Okay. Entonces, ya para empezar a conocer a la persona y todo. Y bueno, el gimnasio es otro de mis hobbies, es lo único. Ahorita muy enfocados al trabajo. Pues toman datos, muchachos, porque ya dieron Facebook con foto. Incluido, por favor, en malas fachas, ¿no? No van a salir así porque no, de buenos sentimientos, eso es lo importante, buenos sentimientos, eso es lo más importante. Solo dos sentimientos. Bueno, chicos, pues nos vamos para allá, ¿no? La bola del piquete. Bueno, pues súper chévere, nos la hemos pasado en su fiesta, súper chévere, nos la hemos pasado aquí en el estudio. Aquí en el estudio, Tudito, hablando de las arepas, de las pupusas, de las gorditas, de los maraches, papazos, y tenemos confesiones también de Julio, ya las oyeron, ya vieron. Me van a colgar. ¡Queremos más! ¡Que la cuelguen! ¿Qué hicieron con el pastel en la fiesta de aniversario? Tenemos la revista y lo que significa el piquete para Alegre TV. Y para algunos invitados, ¿no? Y para algunos invitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar este programa para agradecer a Piquete Show por haber asistido a la fiesta de aniversario, de lanzamiento. Yo había platicado con Cristian y los chicos que la teoría de estar siempre unidos, estando en los medios, es muy importante. Y una vez que se lleva a cabo, ocasiona esto, que más personas que están detrás de la pantalla sepan que se puede hacer. Me imagino que esto para ustedes nació como un sueño y ahorita ya lo están haciendo, mucha gente lo está viendo. Entonces, los felicito por su programa, les agradezco por haber ido a nuestra fiesta de aniversario. Y bueno, que sigan muchos más shows, que sigan más ideas, que explotemos todo el talento que tenemos los hispanos, sobre todo aquí en Oregon. Y llevamos esto a más lugares, ¿no? ¡Sale, no! ¡Qué padre! ¡Muchas gracias! Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado y pues esto fue... ¡El Piquete Show!